It erodes public confidence in the system. We do not have to look far to see the effects of such a loss in confidence. United Kingdom Prime Minister David Cameron has pledged to make tax evasion and tax avoidance a key topic for discussion at the upcoming meeting of the G8 this summer. He described the fight against tax evasion as about leaders being able to look their people in the eye and say that when they work hard and pay their fair share of taxes, those leaders will make sure that others do so as well. We can no longer afford to allow tax evasions to continue unabated. I commend Prime Minister Cameron for his initiative and urge all countries to work together to address this important issue. And I salute the work done by the OSCE on this important issue. We have much more to do, colleagues. Спасибо. Есть комментарии у вас, господин Ягудкин, по выступлению? Если нет, то давайте перейдем к последнему вопросу. Я бы хотела, прежде чем предоставить слово выступающим по последнему вопросу, попросить, чтобы они укладывались в 7 минутах, в связи с тем, что у нас ограниченное время. Желающим прошу записываться заранее. Так, теперь переходим к специальному обсуждению сотрудничества в приграничных районах региона ОБСЕ. Я приветствую господина Хосе Игнасио Санчес Амара, специального представителя парламентской ассамблеи ОБСЕ по сотрудничеству в приграничных районах и приглашаю его открыть обсуждение. Предоставляю слово Хосе Игнасио Санчес Амору. Gracias, presidenta. Queridos colegas, quiero en primer lugar, como es obvio, agradecer la designación del presidente Migliori como representante especial para cooperación transfronteriza en esta Asamblea Parlamentaria de la OSCE. El tema de la seguridad es un tema que tiene muchos vectores que la OSCE ha ido desarrollando a lo largo de su historia. En un primer momento tenía que ver con los aspectos militares, desmilitarización, control de armas. Luego pasamos a una visión de seguridad dura, que tenía que ver con asuntos de seguridad, aunque no fuesen militares, y finalmente a una concepción completa del conflicto y de su ciclo. Por lo general, basado en relaciones interestatales entre los gobiernos centrales. Tenemos, por tanto, una visión... ¿Me da un poco de agua, Martín? Tenemos, por tanto, una visión del ciclo completo del conflicto y un análisis de la situación de post-conflicto y también de los elementos de la prevención de nuevos conflictos allí donde no los haya habido. Tenemos en nuestra cultura como institución las medidas de confianza, la creación de medidas de confianza, tenemos la rehabilitación post-conflicto y tenemos más recientemente toda nuestra teorización sobre la reconciliación en aquellas zonas donde ha habido un conflicto. Pues bien, la ubicación en este ciclo del conflicto de este instrumento de la cooperación transfronteriza sería lo que habría que determinar para dar utilidad a la incorporación de esta nueva herramienta a nuestra cultura de la seguridad. En este proceso encaja perfectamente una concepción global de la cooperación transfronteriza como instrumento horizontal de toda la OSCE en las zonas de post-conflicto y en aquellas en las que la prevención del conflicto pueda considerarse útil. Hay una larga experiencia de la OSCE y de la Asamblea Parlamentaria en rehabilitación post-conflicto y en restauración de la estabilidad. Hay aspectos que hemos tratado que son institucionales, que son judiciales, que son electorales, que son de derechos humanos, que son de cuestiones interétnicas, que son de recuperación económica o ambiental, en las que esta comisión lleva trabajando muchos años. Todo el conjunto de medidas de creación de confianza. Y luego está la ubicación física, la atención específica a determinadas zonas que son las fronteras.
La diplomacia posconflicto suele hacerse de capital a capital, suele hacerse por los ministerios exteriores. Podríamos decir que es una diplomacia de aeropuertos que sobrevuela física y psicológicamente el lugar habitual donde se sufre el conflicto, que en muchos casos es la frontera internacional. La frontera podría considerarse como la zona caliente en la que se rozan las placas tectónicas, que son los países, que son las naciones. Es la zona de fricción, es la zona donde la población suele sufrir con mayor cercanía la existencia del conflicto. Los conflictos no desaparecen de la realidad solo cuando así se anuncia en las capitales, sino cuando la frontera vuelve a ser una zona de contacto y de desarrollo. Cuando el conflicto desaparece o se atenúa en la mente de la gente de la frontera. Y eso equivale a decir cuando se consigue superar una visión puramente securitaria de la frontera, cuando se consigue tener una visión de la frontera más allá de la pura cuestión policial o de seguridad y cuando se empieza a concebir la frontera otra vez como un espacio de cooperación. Para que la seguridad sea duradera hay que tender puentes y los procesos de paz o de integración o de reconciliación o de simple normalización se consagran, es verdad, en los tratados y en los acuerdos internacionales, pero se cosen en cada frontera. Ese mapa que tienen ustedes ahí refleja estructuras formales de cooperación transfronteriza, estructuras institucionalizadas, estructuras jurídicamente existentes y, como vienen a demostrar, incluso gráficamente expresan cómo los acuerdos de integración en la Unión Europea se acompañan por una labor en cada frontera, cosiendo socialmente esas sociedades para que los conflictos no vuelvan a decirlo. Mi programa o mi idea como representante especial para cooperación transfronteriza sería unir estas dos visiones. La de la cooperación transfronteriza como un elemento en el ciclo del conflicto y específicamente en estas zonas que son la frontera y en las que suele haber un mayor carácter agudo del conflicto o por lo menos en los que las poblaciones suelen sufrirlo más. Y lo planteo como un instrumento horizontal multisectorial. Se ha trabajado en aspectos institucionales, judiciales, de derechos humanos, de mejoras en la administración electoral. Creo sinceramente que hay que incorporar como un elemento más a nuestra cultura de la seguridad el instrumento genérico multisectorial de la cooperación transfronteriza. Nuestra visión habitual sobre el border management ha sido una visión policial. Y hay que decir que ese trabajo enorme que se ha hecho en la formación, por ejemplo, del personal de las fronteras es un elemento esencial para luego poder hacer cooperación transfronteriza. La cooperación en la frontera requiere una frontera segura y una frontera admitida, una frontera no discutida, y todo el trabajo que hacen los Estados, obviamente, y la OSCE para darle seguridad a la frontera, incluidos esos aspectos sobre control de armas, sobre control de personas, sobre formación de personal policial o personal de aduanas en la frontera, normaliza y estabiliza la frontera. Pero esa normalización desde la seguridad no conduce al punto final del conflicto, que en nuestra opinión solo llegará cuando se llegue a una situación duradera de cooperación que cree unos lazos que hagan costosa la decisión de retornar a la violencia. La Unión Europea tiene una larga experiencia en este asunto. La cooperación transfronteriza en Europa comienza en la frontera entre Francia y Alemania, entre Alemania y Bélgica, por tanto, zonas que habían vivido pocos años antes una guerra de destrucción total. Y comienza creando lazos económicos para prevenir la guerra, para convertir el conflicto en algo costoso. A veces se olvida que la Unión Europea no nació para el objetivo del mercado común, sino que el mercado común es un instrumento para el objetivo final, que era evitar guerras en el suelo europeo. Ese objetivo final de crear guerras se consideró que
estaba más cerca, si se creaban lazos, relaciones humanas, económicas, entre los países del original mercado común, de tal manera que la ruptura de esas interrelaciones económicas o políticas humanas fuese enormemente costosa para cualquier país y, por tanto, eso evitara o ayudara a evitar el peligro de la guerra. No se trata, quiero dejarlo bien claro, no se trata de exportar modelos. No se trata de exportar el modelo europeo. Seguramente el modelo europeo es inexportable porque para la cooperación en frontera en la Unión Europea se dan unas condiciones de integración política que no se dan en otros espacios. Seguramente las fronteras europeas son las menos fronteras de las fronteras, unas fronteras que los ciudadanos de la Unión Europea casi no percibimos porque no utilizamos pasaporte, porque no hay controles, porque no hay ningún tipo de percepción física de la frontera cuando uno transita con su automóvil por esa frontera. Por tanto, no es exportar modelos de la Unión Europea, pero sí puede ser utilizar selectivamente experiencias que se han demostrado útiles en este ámbito de la Unión Europea en circunstancias que podemos considerar similares. Por lo tanto, una política de cooperación transfronteriza contiene un elemento de legitimación política de los acuerdos de alto nivel. A veces la realidad de un acuerdo que aparentemente pone fin a un conflicto se desmiente por la realidad de la frontera, porque a los pocos días de esa firma solemne en las capitales vuelve a haber un conflicto de pequeña escala en la frontera y, por tanto, hay que legitimar políticamente esos acuerdos de finalización de conflicto y la forma de verificar la prueba del 9 de que un conflicto está terminando o terminado es que la normalización suceda en la frontera. Podría ponerles algunos casos de la frontera entre Moldavia y Transnistria, que visité hace poco tiempo, pero se trata de cómo una autoridad local cercana a las personas, conocida por las personas, puede legitimar o puede certificar para sus vecinos la finalización de un conflicto. Es un elemento de prevención, como les decía, de la tentación del recurso a la violencia. Mire, se está produciendo cooperación transfronteriza en países de América Central precisamente para evitar que la frontera se convierta en un espacio puramente de policía por el narcotráfico, que como saben es un problema esencial ahora mismo para la estabilidad de la zona de Centroamérica y para el tráfico de personas o la inmigración ilegal. Esas circunstancias estaban convirtiendo las fronteras en un espacio deshabitado para la cooperación, un espacio que se reservaba a los ejércitos, a las policías, porque la lucha contra el narcotráfico era una prioridad política absoluta. Y son las políticas de cooperación en la frontera las que dan normalidad a esa zona, de tal manera que las personas que viven en la frontera no se consideren rehenes de una batalla entre policías y narcotraficantes que no tienen en cuenta el hecho de que allí viven personas en esas fronteras. Hay también un elemento de corresponsabilidad y de subsidiariedad. He tenido ocasión de comentar hoy cómo en la cultura institucional de la OSCE casi no se utiliza una expresión o un concepto que hoy está en todas las discusiones sobre gobernanza pública, que es el principio de subsidiariedad, el principio de cómo algunas funciones deben ser hechas por las autoridades más cercanas al territorio, si tienen capacidad para hacerlo. Y yo creo que hay que incorporar a las tareas de estabilización posconflicto y a las tareas de creación de medidas de confianza a las autoridades locales y regionales de las zonas de frontera. Yo sé que nuestra cultura política es una cultura muy de ministerios y de gobiernos, pero creo sinceramente que el ciclo del conflicto tiene que contar con las autoridades locales y regionales de la zona de conflicto en esta fase final del conflicto. Son los políticos más cercanos, son los políticos más conocidos por sus vecinos, son los políticos que pueden certificar y legitimar acuerdos que se tomen a nivel de los estados, porque a veces la resolución del conflicto puede estar en la elección correcta de la escala. Y les pongo un ejemplo. Portugal y España, veo que no hay ningún colega portugués, Portugal y España son dos países que tienen una excelente relación, pero tienen un conflicto de frontera. Hay una
parte de la frontera entre España y Portugal que no está admitida su delimitación por Portugal por motivos históricos. Y era necesario construir un puente. El problema era que si Portugal no reconocía que ahí había una frontera, era imposible hacer un puente internacional, a pesar de que existían fondos de la Unión Europea para hacer ese puente. Y el conflicto estuvo muchos años atascado, parado, porque a nivel de las cancillerías, de los ministerios de exteriores, no era posible formalmente admitir la posición del otro lado. Y el problema se resolvió cuando los ministerios consideraron que ese puente internacional debía ser una obra municipal, debía ser una obra local, una obra encargada a los presupuestos de dos localidades fronterizas, lo cual rebajaba enormemente la dificultad política del asunto y permitió que el puente se hiciera. Sencillamente porque en vez de ser el puente internacional del conflicto histórico, se convirtió en el puente local que unía dos pequeñas comunidades de la frontera. Son casos similares que podría decirle en fronteras que han conocido conflictos relativamente recientes en otros ámbitos como la frontera de Honduras y El Salvador, que tuvieron una guerra en términos históricos hace relativamente poco tiempo. Por tanto, en mi opinión, la OSCE debe concebir y poner en práctica una completa política de cooperación transfronteriza como herramienta horizontal multisectorial en los escenarios post-conflicto y como modelo o herramienta de creación de confianza allí donde sea previsible que podemos prevenir un conflicto. Por tanto, se trata de un estadio final del ciclo de la seguridad que ya no está basada en medidas militares, ni en medidas de control de armas, ni en medidas estrictamente policiales, sino que está basada en la creación de lazos humanos, económicos, culturales y sociales, que si se consolidan, hacen mucho más difícil el recurso a la violencia. Estas son las bases del trabajo que espero poder hacer con todos los colegas y bajo la dirección de la presidencia de la Asamblea Parlamentaria, y espero contar con la colaboración de todos, especialmente de aquellos en cuyos países se están conociendo conflictos en zonas de frontera o que conocieron conflictos en zonas de frontera hace relativamente poco tiempo, porque creemos que hay algunas experiencias concretas que han sido útiles en otras fronteras y que podrían servir para finalizar y dar por cerrado realmente esos conflictos cuando las sociedades encuentren en la frontera no solo el lugar de la delimitación política y de seguridad, sino el lugar del desarrollo económico, social y cultural al que muchas veces esas zonas se ven privados por el hecho de ser periféricas y haber estado sometidas a las dificultades inherentes a un conflicto. Así que espero contar con todos los colegas. Reitero mi agradecimiento al presidente Migliori por su confianza en esta misión y nada más, presidenta. Muchas gracias. Разрешите выразить огромную благодарность Хосе Игнасио Санчес Амара за очень интересное выступление, но тем не менее последующих выступающих попросила бы соблюдать регламент. У нас очень ограничено время. Следующее слово предоставляю госпоже Пенис Санчес Брос. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Thank you very much. I would like to compliment the presentation that was just offered and describe to you what is currently happening in the OSCE in the area of border security and management. And I think we will find that in accordance with some existing decisions and concepts in the organization, there is already a large effort that will fully support some of the concepts that you have raised. An interesting aspect of border security and management is that I was very pleased to be invited here to the Second Dimension Committee because on a regular basis I am sitting in the First Committee. And one unique aspect of border security and management, it is truly crosses all three dimensions and reflects the OSCE comprehensive approach to security. And I think that's what brings the value when we look at it. Let's see. I'm just putting up a couple of slides to help
illustrate what I will be discussing. And I will be very short. I was given a short period of time, but I will highlight some key priorities. What you see on the left is open borders, secure borders, and then the OSCE border concept. The colors reflected on those gears are priorities of the Ukrainian chairmanship. And on the right-hand side, you will see solid blue, which are the foundations with which we will address these priorities of the Ukrainian chairmanship, working with other international organizations and solid partnerships with the European Union, for example, UNODC, the Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces, NATO, and the list can go on. We have a national focal point network for border security and management. And at this point, we have over 60 officially appointed national focal points. And these experts come together from various border-related agencies, whether it be border guards, border police, customs officials, drug enforcement agencies, or even ministries of foreign affairs. All of these ministries, including Ministry of Health, Agriculture, and Interior, are resident at the borders. So when we are looking at border security and management, we are doing activities at the OSCE that address all of the various aspects. The final gear you see is supporting the FOs, the field operations, and capacity building. While the Secretariat will run activities on a larger regional scale or organizational scale, we provide expertise and identify additional experts for the field operations who are targeting specific requirements of those countries where they are located. And in following from the previous presentation, I would like to highlight that what we've done in recent years is try to take some very sensitive issues, one being border demarcation and delimitation, and bring that forward in a more technical or academic approach so that a dialogue could be initiated. That is one topic that is proven that needs to be addressed not only for security reasons but also for economic reasons. We took examples from the United States and Canada, who have a very long-standing boundary commission, a very long border, but a border that is relatively cooperative in working. We took examples from Lithuania and Belarus, where they had to address the issues of enclaves, and the lessons learned there have assisted us into facilitating dialogue in other parts of the OSCE. Other issues of that similar sensitivity would be looking at security on the Caspian Sea, looking at the parallels of drug trafficking and irregular migration across the OSCE. They're common challenges. When we bring all of the representatives from the countries together, it is amazing to some that what is happening on the southern United States border between the US and Mexico is the same thing that's happening in Southeastern Europe or in Central Asia. And what you will find, and I think is a benefit of this organization, is that as we bring people together, they understand that it's the same problem, but they are able to learn from the different approaches and the cultures as to how others are dealing with certain situations. And over the, I have only been here for 3 years, but I have seen that we are becoming a closer-knit unit of experts across the OSCE region, to the point that they are now asking us, please continue these sensitive discussions on demarcation and delimitation. Please, this time, let's look at how can border agencies help with confidence-building measures at the border, not just for security purposes, but also for economic purposes. And so that is the route where we are going with many of our activities. Just as a reminder, let's see if it'll come up. The 2005 OSCE security concept for border security and management has 8 objectives of cooperation. And as I touched on this,
It is an excellent document. I can praise it. I was not here when it was written, so I'm not praising myself. But you will see that it addresses transnational threats, it addresses economics, and it also addresses the human dimension. We are currently in support of the Ukrainian chairmanship. We will look at this concept to determine what has the organization as a whole done to implement this document of 2005. Is anything missing? And how have the participating states taken this document and applied it at home for their national practices? And there are the first four objectives of cooperation, and then the last four. One other benefit, I would say, of this thematic topic and of this document is it facilitates cooperation within this organization. Many of these activities, when we looked 2 years ago at anti-corruption efforts in border and customs agencies, it was the Borders Unit alongside of our colleagues from OCEEA, right there to develop the project, to develop the training. And in many cases, that will happen. The same thing goes for terrorism, forged documents. And I know, in the interest of time, I will move faster. I will bring up this slide where you see the concept is fundamental on the bottom. We will be looking at that. I've mentioned the network. The third item I would like to focus a minute on is the Border Management Staff College in Dushanbe, Tajikistan. And what I would say here is this is where, right now, many of our capacity building efforts are being focused. This college is open for all elements of the organization to conduct training or seminars. So, for example, we will have this year anti-corruption training, but we will also have human rights in counterterrorism and border security. We will do maritime seaport training. We'll do training on the OSCE UNECE handbook of best practices at border crossings. It is a platform that, beginning in 2012, was reassessed and is now thriving. Three times a year, it is running a month-long course that looks at border security and management from the three OSCE dimensions. We are now to the point where, for every class and many events, we are having waiting lists because of the high interest of the organizations and of the countries. Additional information we can send out on that and the training courses. I do have to hurry. I will do the next one last slide. This is for the Border Management Staff College. Just to highlight, if you look at 2012, the Border Management Staff College is also a key tool for the OSCE engagement with Afghanistan. And if we had more time, maybe later on, the engagement with Afghanistan at the border is not just security. There are cross-border markets that the OSCE has developed to facilitate that trade and that engagement, as well as various exercises to facilitate increased security at the border. I think I will stop there in the interest of time, and then if there's any questions. Спасибо. Тоже интересное выступление. С удовольствием послушали бы дальше, но из-за ограниченности времени, извините. Следующее слово Мартина Гильермо Рамиреса. Пожалуйста, соблюдайте регламент. Слово, пожалуйста. Muchas gracias, señora presidenta. Intentaré ser muy breve. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y a su Secretaría General por la invitación que han hecho a nuestra asociación para poder participar brevemente en esta sesión y exponerles algunas generalidades de nuestra asociación y cuáles son sus fines. También quisiera agradecer al señor Sánchez Amor, que es un viejo conocido de la cooperación transfronteriza en Europa, dado que ha trabajado pues, por lo menos 20 años, ¿verdad?, en estos aspectos y con el que hemos tenido la oportunidad de desarrollar muchas iniciativas relacionadas en la atención a las regiones fronterizas europeas, pero también en la promoción de distintos programas de cooperación territorial en el marco de los fondos estructurales de la Unión Europea.
Yo hoy estoy aquí representando a la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas. Soy su secretario general. Esta asociación se creó hace 42 años, en 1971, y fue creada por un grupo de euroregiones, que es una estructura de cooperación transfronteriza muy particular, que se han ido creando en primer lugar en las fronteras occidentales de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Son unas estructuras promovidas fundamentalmente por los alcaldes de las zonas fronterizas, que después de varios siglos en los que la relación a través de la frontera era fundamentalmente el conflicto, y ese conflicto era, las consecuencias principales eran pagadas fundamentalmente por las poblaciones que vivían en esa frontera, buscando distintas fórmulas para intentar hacer ese conflicto más difícil, como ha sido expuesto con anterioridad. Se buscaron distintas iniciativas para establecer puentes a través de la frontera, de tal forma que hubiera relaciones comerciales, institucionales, pero también personales. Una de las cosas que se promovía era la generación de matrimonios transfronterizos, lo cual, bueno, al final, en una o dos generaciones, las dificultades para que haya un conflicto pues son mayores, en principio. Del mismo modo, este grupo de euroregiones que se fueron desarrollando a lo largo del río Rin, en número de más de 10, en el año 1971 constituyeron nuestra asociación y hoy día, más de 40 años después, tenemos unas 100 organizaciones fronterizas que están representadas en más de 30 países. No solamente tenemos socios en la Unión Europea, sino también en los países de la vecindad. Y tenemos, como han podido ver en el mapa que hemos proyectado hace un momento, hay euroregiones creadas incluso entre Armenia y Georgia, por poner un ejemplo de una euroregión creada fuera de la Unión Europea y bastante hacia el oriente. Este proceso ha ido en paralelo al proceso de construcción europea, de tal forma que las relaciones entre los Estados han ido constituyendo o consolidando ese proceso de organización supranacional, pero al mismo tiempo, con este tipo de estructuras, íbamos hilvanando las relaciones a través de las fronteras, de tal forma que se combinara el proceso de desarrollo top-down, desde arriba hasta abajo, también por un proceso de generación de integración europea desde abajo hacia arriba, poniendo en contacto a los ciudadanos, y ese es el objetivo fundamental de nuestra asociación. De hecho, trabajamos básicamente con municipios y con regiones, con los poderes subnacionales. Creemos que hemos hecho una buena contribución al proceso de integración europea, de tal manera que en los últimos 25 años se han desarrollado distintos programas de cooperación territorial en el marco de la Unión Europea y los países de la vecindad, entre los cuales la cooperación transfronteriza ha ido jugando un papel cada vez mayor. Tenemos que decir que, aunque hoy día dentro de la Unión Europea no tengamos fronteras tal y como se han conocido tradicionalmente, con el control, el visado y demás, siguen existiendo dificultades relacionadas con las asimetrías, distintas legislaciones laborales, distintas legislaciones en materia de pensiones, distintas formas de entender la vida o incluso las relaciones sociales, hacen que todavía, a través de la frontera, se produzcan esas asimetrías, unos ciertos conflictos de baja intensidad, en los cuales intentamos dar solución con distintas iniciativas, proyectos y medidas. Hasta hoy ha sido considerado por parte de las representantes de distintas instituciones de la Unión Europea, particularmente el Comité de las Regiones, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, como uno de los elementos más exitosos de las políticas de cooperación de la propia Unión. Dado que los fondos, ya si de por sí la Unión Europea no es que tenga muchos fondos, con un 1% del PIB total no es que sea gran cosa, la cooperación transfronteriza supone incluso menos de un 1% de ese 1%. Y aún así, hemos sido capaces de desarrollar proyectos people to people, persona a persona, en la mayor parte de las fronteras europeas, interiores y exteriores, teniendo un contacto directo o indirecto con más de una tercera parte de la población de la Unión. Tan es así que este tipo de operaciones, esta cooperación transfronteriza así entendida, no se puede trasladar tal cual como ha sido expuesto anteriormente, pero ha servido de fuente de inspiración para otros procesos de integración supranacional que se están dando en otros continentes. En ese sentido, estamos colaborando con el SICA, con el Sistema de Integración Centroamericana, para intentar desarrollar un programa específico de cooperación transfronteriza entre los países de América Central, particularmente en el Golfo de Fonseca, donde se dio este conflicto entre El Salvador y Honduras, que anteriormente se ha expuesto. También trabajamos con el Mercosur y con la Comunidad Andina de Naciones en América del Sur, desarrollando distintas iniciativas. Del mismo modo, hay un programa de fronteras de la Unión Africana con el que llevamos colaborando desde el año 2007, en el que hay también muy interesantes operaciones de cooperación transfronteriza
descentralizada en países que en principio podía ser, podía entenderse que podía ser muy difícil desarrollar este tipo de medidas, como puede ser Mali, Burkina Faso, Níger o Nigeria, pero a pesar de las circunstancias estos programas o estos proyectos siguen adelante. Y recientemente también hemos desarrollado una iniciativa para lanzar un programa piloto de cooperación transfronteriza en la ciudad de Jerusalén. De tal manera que, bueno, en estos procesos, incluso los veteranos europeos, estamos aprendiendo mucho de cómo hacer las cosas de otra manera. Ha sido muy interesante ver cómo se está desarrollando estos programas en África. Pero quisiera terminar mi intervención haciendo mucho hincapié sobre una parte del mundo donde se está desarrollando cooperación transfronteriza sin que haya unos programas específicos, como es el caso de los programas europeos para la propia Unión Europea. Y me estoy refiriendo a las fronteras de la Federación Rusa y de Ucrania. Hay un extraordinario apoyo por parte de del gobierno federal ruso y del gobierno ucraniano por desarrollar programas de cooperación transfronteriza, de tal manera que toda la frontera ruso-ucraniana está jalonada de estructuras de euroregiones que están desarrollando programas con recursos propios y con grandes dosis de imaginación. Del mismo modo, sabemos que en el Cáucaso se están desarrollando programas similares y más allá del Cáucaso, también sabemos indirectamente que se están desarrollando algunos programas, hay algunas estructuras que están en proceso de creación, con lo cual nos parece que la iniciativa que ha tomado la OSCE viene en un momento muy adecuado, porque podemos aprovechar toda esa energía, todo ese esfuerzo y toda la experiencia acumulada para poder poner una aportación más desde el punto de vista de los ciudadanos que viven en la frontera a las distintas situaciones de conflicto. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, presidenta. Спасибо. За выступление. Теперь перейдем к обсуждению. Записался Жерминал Педро, Франция. Предоставляю слово господину Пейро. Merci, merci madame la présidente, mes chers collègues. La dégradation et l'érosion de notre capital environnemental naturel risque de se poursuivre jusqu'en 2050. Entraînant des changements irréversibles qui pourraient mettre en péril les acquis de deux siècles d'amélioration des niveaux de vie. Cet avertissement sans ambiguïté ne vient pas d'un groupe écologiste militant, il émane de l'Organisation de coopération et de développement économique. Or, parmi les questions liées à l'environnement, l'eau est considérée comme étant la grande priorité pour les Balkans, le Caucase et l'Asie centrale. Mais aussi pour nos amis partenaires de coopération du Sud. Pour reprendre l'image d'Eric Orsena, l'eau est le miroir le plus fidèle et sans doute le moins complaisant de notre planète à l'âge de la globalisation, avec ses interdépendances et ses inégalités. Parce qu'il est des nécessités qui doivent s'imposer aux divergences les plus profondes, la question de l'eau est, à mon sens, un vecteur privilégié pour la coopération transfrontalière, sujet aujourd'hui de nos débats. Parce que le partage de cette ressource stratégique touche à la souveraineté des États, il crée des foyers de tension potentiels. Mais, et nous touchons là le cœur de métier de cette deuxième commission, il s'agit aussi de la durabilité environnementale d'une activité essentielle à l'homme, l'agriculture. Dans les zones rurales d'Europe orientale, du Caucase et d'Asie centrale, non seulement l'agriculture fait un usage intensif et souvent inefficace des ressources hydriques, mais de plus, la production, surtout céréalière, des petits agriculteurs est nettement inférieure au potentiel de rendement, parfois même de 30 à 40%. Renforcer l'efficience de l'approvisionnement en eau et stimuler la production permettrait non seulement de répondre aux besoins de sécurité alimentaire, mais aussi de lutter contre la pauvreté rurale en relançant